Buenas noches a todos y a todas, bienvenidos al segundo programa del Chiringo de la Plaza, esta tertulia murguera donde palpamos la actualidad de las diferentes murgas que van a participar en el concurso de murgas de Agüimes. Tenemos con nosotros en la noche de hoy a los que van a participar en la segunda fase, le damos la bienvenida. Hoy nos acompañan Alejandro, murga Los Sombreritos, José, murga La de Miguel, Iraya, murga Las Salamandras, Pancho, murga Los Lengüetudos y Ana, murga Las Inquietas. Se encuentran con nosotros Los Sombreritos, en este caso por su director, Alejandro González. Gracias por estar con nosotros y bienvenido. Hola, bien. También tenemos, pasen el micro, a Juan López de Los Lagartos. Gracias por estar con nosotros, Juan. Hola, buenas tardes. Al amigo Pepe de La de Miguel. Pepito José para los amigos. Pepito ya. José para los amigos. Gracias por estar con nosotros. De La Salamandra, Iraya. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. De Los Lengüetudos, la única murga de fuera del municipio de Agüimes, pero ya como si fuera del municipio de Agüimes porque llevan varios años participando, sí, en nuestro concurso. Sí, la verdad es que sí, llevamos ya desde el inicio de la murga aquí participando en el concurso de ustedes. Buenas tardes. El amigo Pancho. Pancho para los y amigos. No el mero. No. Me gusta el agua, pero no tanto. Gracias, Pancho. Y Ana de La Inquieta, gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muy buena, gracias. Muy bien. Vamos a comenzar, si les parece, pues un poquito, sabiendo la actualidad de cada una de las murgas que van a participar en una segunda fase. Se dice que esta segunda fase es un poquito menos intensa que en la primera. ¿Estamos en lo cierto, amigo Alejandro? Sí, sí, nosotros bajamos el nivel bastante. Por el lado nuestro no hay problema. ¿Cómo llegan Los Sombreritos a este carnaval? Bien, bien, como siempre. Un año más viejo. Eso es verdad. Aunque el espíritu es joven, Alejandro. Sí, hay que decirlo. ¿No? Está claro, si no, no estaría aquí. Hay que decir que Los Sombreritos en estos últimos años han ido incorporando savia nueva. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos una media de menos ya de 60. Que es importante, hay que decirlo. No, en serio. Sí, tenemos gente de 30 y pocos años, tenemos por lo menos 10. Muy bien. No son muchos, pero bueno, hay un grupito. Van tirando. Hay un grupito ahí en el centro. Aunque sea para empujar los tacataques. Sí, claro. Alejandro, ¿cuántos murgueros este año? ¿Cómo llegan? Ánimo, ya sabemos ya que están. Hay expectativa porque los han visto grabando por el pueblo. El vídeo sí, de las sí. Murgas. O sea, ahí los grupos de WhatsApp de las murgas están ardiendo, ¿no? Sí, nada, eso son boberías porque siempre nos hacemos un vídeo. Y este año con lo de villano era difícil. Y entonces se le ocurrió a la gente ahí unos temas de gáster y tal, y la verdad que está simpático. Y nos pusimos el domingo por la mañana y grabamos ahí, claro, la gente nos veía pasar por el pueblo. Y yo creo que va a estar simpatiquillo. Y nadie, pues nosotros somos 75, más o menos un número similar todos los años. Y al escenario subiremos 68, por ahí, más o menos. Hay que decir, y nos ponemos serio, máxima preocupación porque se suben al escenario justo cuando es el Real Madrid-Barcelona. Claro, sí, sí. Bueno, eso es competencia que tenemos de audiencia. Todo así, como usted decía antes, y si te guía por el fútbol ya no vive. Hay fútbol todos los días y a toda hora, entonces pues, no pasa nada. Si realmente no tiene mayor importancia para nosotros. Yo sé que el público, pues muchos sí que la tendrá, pero para nosotros no. Seguro que no, están ahí. Hemos visto como el público está desde las 5 de la tarde con una lluvia que da hasta mío en el concurso de murga, así que por eso no vamos a preocuparnos. Juan López, de Los Lagartos, cuéntanos, ¿cómo llegan Los Lagartos a este carnaval 2019? Pues con la misma ilusión de todos los años, y este año pues estrenamos nuevo director, que es nuestro amigo Francisquillo. Un puntal. Es letrista también y junto con Marcos, también otro letrista que se incorporó este año. Y bien, con la misma ilusión de hacer un buen papel en el escenario, de bajarte y estar satisfecho y de ganar el primer premio, pero el objetivo es pasar, como siempre. Ayer lo dejamos claro, ¿eh? Ayer aquí, desde tu punto, veníamos a ganar, veníamos a coger el premio. Eso está claro, ¿no? Acompañado como ya hace algunos años de los Lagartitos. Exactamente, Los Lagartitos este año
ya son 30, hemos ido creciendo desde sus inicios en el 2015, con 18, después a 24, y este año estamos en el máximo récord, o sea, llevamos 30 niños y que están ensayados. Este año están ensayados por Marcos y por Tania, otra chica que también nos está ayudando. Y, qué importante es la cantera, ¿eh? Hombre, y sobre todo cuidarla. Cuidarla y a ver si las demás murgas, lo decimos todos los años, a ver si las demás murgas se animan y podemos hacer un encuentro de murgas infantiles. Y aprovechando también la ocasión, este año rescatan algunos de los actos que hicieron historia en nuestro municipio, como es esa reina de la sociedad, ¿no? Exactamente. Estamos en una sociedad del centro, que aquí el maestro Alejandro lo sabrá. Bastante adecuado. Claro, había muchos carnavales tradicionales en esa época y hemos intentado adaptar un poco lo que era la reina adulta, convertirla en reina infantil. Entonces hemos recuperado algo de tradiciones en ese escenario tan, tan importante y antiguo como es la sociedad antigua del centro. Muy bien. Claro, esa es una de las cosas que vamos a recuperar. Que hemos recuperado ya, hemos recuperado ya con la lesión de la reina. Y después haremos también un baile para adultos, ya que hacemos el de infantil. Haremos las fiestas de invierno también conocidas, están prohibidas, y las recuperaremos y las haremos el domingo 10 de marzo. Cerrará prácticamente el programa de la fiesta del carnaval. Muy bien, buenas noticias, ¿no? Como yo decía, historiadores de nuestro carnaval con la gente de ahora, eso es importante para visualizar lo que se hacía, ¿no?, en aquellos años. Claro, antes, y aquí lo sabrá también Alejandro, las sociedades eran las que hacían sus propios bailes carnavaleros y eso es lo que se trata. Estamos en una sociedad antigua y qué más que aprovechar y recuperar las tradiciones. Muy bien. Para el pueblo, claro. Por supuesto. La de Miguel. Bueno, cuéntanos, ¿cómo llega este carnaval? De bien, todas bien. Maneras, ya tienen ya residencia... prestada. Está aquí López. Es provisional, ¿no? López dice, chiquillo. Es la única burra que ha estado rulando. Sí, seguimos rodando, seguimos. Yo creo que vamos a seguir rodando, porque parece ser que tiene intenciones el año que viene. Esperemos que sí. Y nada, tendremos que volver a buscar otro local, pero bien. Y este año, ilusionado. Seguimos con el trabajo de la cantera. Seguimos currando y, gracias a Dios... Bien, bien. Cantera para ustedes, es verdad que se han incorporado... Cantera jovencísima, una media de 20 y pico. Bueno, ahí está. Director nuevo, letristas nuevos, prácticamente... Tenemos como director... A Dailo. Al amigo Dailo, sí, señor. Como cuatro paletitos de letristas nuevos y cambio generacional tremendísimo. Tremendísimo y vale la pena. Bueno, te noto ilusionado. Muchísimo, sí, tío. Porque se pega, coño, un poquito de 20 años, yo un viejo, yo me 40, 50 años. Se pega la energía esa, tío, la verdad es que es privadísimo. Sí, privadísimo. Yo te vi entrar, yo tiene el pecho. Porque de hombre, de cantar, de tal, es igual, no, tío. Pero lo que es la energía, es que si tú dices, tío, se me pone una envidia, joder. ¿A quién le cantan este año? A los jardineros. Bueno. A los jardineros y a los churreros. Está bien. Privado. Bueno. Y bienísimo, ilusionado, muy ilusionado. Y este año la de Miguel, siempre elija una murga, ¿podemos decir a quiénes eligieron este año? Probablemente a la tuya. Probablemente. Sí, sí. Bueno, no sé yo. No sé, yo últimamente está muy controlado por ahí. Todos los años los miguitos. Muy bien, gracias, Pepe. Iraya, la salamandra. La salamandra. Siempre están ahí. No nos queda de otra. La primera murga femenina de este municipio y es de admirar porque hay colectivos que en este momento están pasando por situaciones complicadas, como todos pasamos, pero ahí están las salamandras más fuertes que nunca. Cuéntanos. Pues la verdad que sí, este año puedo decirlo, certeramente, somos como casi 39. Lo ¿vale? decía ayer, ¿eh? 40. Que sí, que sí, que este año estamos súper bien, ya tenemos todas las letras montadas desde hace 2 semanas. Vamos, estamos pletóricas. ¿Retorno de directora? Retorno de directora. Uh-huh. Irene, de vuelta. Pero bien, súper bien. La verdad que sí. ¿Y de qué van este año? Bueno, no me saques eso. Casi, casi, ¿no? Hay rumores, ¿no? Pero como todo. ¿Y qué rumores? Que yo no escucho rumores de este año de que pueden ir las salamandras. ¿Hay rumores? La gente. No Chico, te lo puedo revelar yo. Leandro, ¿eh? No sé. Hermano, ¿tú sabes rumores? Me he enterado. Siempre se escucha, pero yo no te lo voy a desvelar. No me lo voy a desvelar. Bueno, no. Bueno. Vamos con los lengüetudos, que nuevamente ya lo decía Pancho, que desde el primer año de su fundación participan en el carnaval de Agüimes. ¿Cómo llega la murga para este año? El otro día creo que vi la presentación en este canal Televisión Contento. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos. Este año se ha habido un poquito de mejoría. Somos 42 contando las mascotillas. Bueno, que también somos poquitos, pero somos un montón de valientes y bien, afrontando los valles que nos va poniendo el camino.
Van a Las Palmas también al sí, concurso sí, de Capitalín. Sí. ¿Cómo se lleva eso de ir a Las Palmas, una murga, como en su época, no fueron no sé quién, pero de Santa Lucía, que todos los años hay empecinado en ir a Las Palmas bueno, y representar al carnaval de Santa Lucía? Se lleva, la verdad es que es bien, es una ilusión, es un gran parque, la verdad, como dicen las murgas de Las Palmas, es el templo. Otro carnaval, la verdad es que muy bien. ¿Reseñas al carnaval de Güímen, posibles letras en el concurso? ¿Tenemos algo? No, ¿nos sorprenderán? No puedo decir nada. No puedes decir nada. A ver yo la presentación. ¿Cómo es? Se te notan la mirada. Algo tendrá, ¿no? Algo tendrá. Sí. Estamos buscando algo. Muy bien, eso es importante. Ana, inquieta. Ya el año pasado estuvieron bastante bien. ¿Cómo llegan este año? Pues vamos a intentar seguir la dinámica. Nosotras tenemos nuestra esencia, por llamarlo de alguna forma, y vamos a seguir con el tema, sobre todo del cachondeo, que es lo que busca la gente, pero sin olvidarnos de la crítica. Y nada, temática nueva y con alguna que otra sorpresita, porque nosotras intentamos siempre buscar algún puntillo para que la gente diga, oh, esto no lo había visto. Pero bueno, como siempre, ¿qué voy a decir? Aprovechando, yo creo que las murgas femeninas del municipio de Güímen en los últimos años han estado ahí luchando a la par. En definitiva, es verdad que el concurso de murga nunca se ha caracterizado como otros concursos, ¿no? Que siempre las masculinas están ahí. Aquí en Güímen han ganado murga femenina, han ganado murga masculina. Y yo creo que en los últimos años las murgas femeninas casi que están predominando, ¿no? Sí, la verdad es que aquí en Güímen desde el principio no se nota tanto la distinción esa entre lo que es las masculinas y las femeninas, y eso es bueno, porque quieras o no, sales al concurso con más ganas. No sales como antiguamente cuando íbamos nosotros a Las Palmas, que decía, vamos a ver, ¿qué vas a conseguir? Lo máximo a lo que aspiras allá normalmente es un pase a la final. Puedes tener suerte, como han tenido algunas murgas, de pillar un premio. Pero aquí en Güímen todo vale. Aquí en Güímen te puede caer un premio, incluso un año, ojalá y sean tres femeninas o dos femeninas, y por eso todas más o menos estamos en la misma línea, y quieras o no, tienen que mantenerse fuertes, porque siempre tienes la opción. Hablamos de mantenernos fuertes, y este año se da el caso de que participan 12 murgas, y si nos regimos por la base, la mitad más una son 7 murgas en la final. De eso se está hablando en estas últimas semanas, ¿no? Alejandro, cuéntanos. Nosotros pusimos un mensajito en un chat que hay de murga hace unos días ya. Y nos han ido respondiendo todo el mundo. Y nosotros lo que decíamos era que si todos estábamos de acuerdo, pues que no se le hace daño a nadie en que participe uno más, porque le va a tocar a uno. O sea, de 7 a 8 hay uno el que le tocó la lotería en ese sentido. Y la mayoría, vamos, y la gente nos ha dicho que sí, creo que lo que será. Es que en vez de 7, 8, para el año que viene, porque digamos que las bases del concurso son del 2016 o del 2017 por ahí. Entonces, y lo que tienen que hacer es crear una comisión, dicen los de Cádiz, que ellos le han dedicado más tiempo a la base del carnaval de Cádiz que a la constitución de la Pepa, aquella que hubo en Cádiz en 1812. Y parece ser que es verdad. Entonces, y aquí está muy poco trabajado, se lo hemos dicho a varios, está muy poco trabajado, porque yo creo que aquí creemos nosotros que aquí hay que, si pudiéramos irnos distinguiendo un poco, no coger las bases de Las Palmas. Bueno, el caso más claro es que aquí se suman los votos de la fase y de la final siendo las mismas canciones. En Las Palmas suma las dos canciones de la fase con las dos de la final. Hemos copiado las bases y aquí resulta que las dos canciones son las mismas. Y se puntúan dos veces, eso es. Y eso hay que decirlo, que esas bases fueron votadas por los propios murgueros, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que en aquel tiempo, creo que estaba, en lo de la base se decía que era porque había algunas murgas que iban con lo opuesto casi, caso la de Miguel, que iba con lo opuesto a la fase, deslucía la fase y después, bueno, que a veces años que estaban jugando ahí en la misma línea, ¿no? Exacto, entonces era para darle un poco de realce. Juan, hay quien dice, ayer también lo palpamos y ahora lo vamos a ver, murgas que estaban a favor y en contra de 8 y 7 murgas. Hay murgas que dicen que la base hay que respetar, que son una regla de juego, y si son la mitad más una son 7. Y que también había que mirar para el público que nos estaba viendo, ¿no? Una fase de 8,
con murgas invitadas, con veredicto. El día de Murguero, que es la final, llega el veredicto a las 3 con la entrega de premios. A las 3 de la mañana nos queda una hora para disfrutar de la verbena. Entonces, un poco, mirábamos para el trabajo de todas las murgas, pero también se miraba para el público. No sé qué opinión tiene. Yo siempre he sido crítico con lo de las bases, porque hasta que no se hagan unas bases que no se muevan todos los años y tengamos una definitiva, y que sea el secretario o la secretaria, que para eso está, quien las aplique, hasta ese momento no se va a solucionar nada. En cuanto a lo que dice Alejandro de sumar 8, tal como están las bases ahora mismo, se podría decir que sí. Además, beneficia a todo el mundo. Y además, es más, yo diría que las 8 murgas deberían ser como mínimo. O sea, que una final siempre sea 8. Nunca sea 7, ni 6, ni... Bueno, es una propuesta nueva, ¿no? Es una propuesta. Que siempre sea 8. Independientemente de las murgas que participen. Este año, tal como está la base, que están como todos los años, que se cambian cosas o no se cambian, pues yo optaría por decir que sí a lo de a lo que sí, al final es que parece que la sección es la norma, ¿no? Parece que ahora claro, porque está todo abierto. Si ya tú tienes una base ya definitiva, que es lo que yo creo que se tratará el año que viene, ya a partir de ahí ya, ya está todo acordado, ya no hay nada que sí, hay una secretaria que decide y la aplica, ¿no? Que a veces no, la gente se quejaba porque las decisiones se dejaban en manos de los murgueros cuando había una base que podía interpretar, en este caso, los secretarios, la secretaria del rural. Igual, en las mismas bases hay ¿cómo se dice? Descalificaciones por ciertas cosas, pues a lo mejor en vez de descalificar, pues restas puntos. Y no eres tan drástico y tan duro, también, pero si lo acordamos todo, oye, pues ya está decidido. No tienes que el año que viene porque me falla la canción, la entrego más tarde. No, descalificado, no, 10 puntos menos. No, es que no, solo a ustedes, ya les pasó, a también a los palotes, les pasó. Pero claro, descalificar a lo mejor es muy duro a una murga que está currando por llegar media hora después a entregar las letras. A lo mejor pues 10 puntos, 15 puntos, 5 puntos, lo que sea. Pero decidirlo y hacerlo. Eso es lo que yo pienso. Uh-huh. Y es lo que he repetido aquí todos los años. Uh-huh. Pepillo. Pero lo de las 8, sí. Hombre, yo de las 8, la verdad, no puedo hablar boca abierta porque estoy poco informado, soy sincero. Estoy poco informado. A ver, me lo comentaron hace un rato y, bueno, como todo en la vida, tiene cosas buenas y cosas malas. Lo bueno, que nosotros somos los primeros beneficiados. Yo en los últimos años los resultados es ahí, raspando. Lo malo, lo que estamos hablando también, lo que tú comentabas tú, que nos quitas una hora de chispa. Porque el ayuntamiento a la hora de corta. Bueno y malo, pero digo, no me puedo dotar porque no, tampoco he compartido más opiniones con gente. Y por ese lado, no. También, y por otro lado, lo que está diciendo este hombre de lo que me acabas de comentar, de que entregar las bases, también tengo razón porque ya nosotros estamos en todas, ¿eh? Somos la, la del día de y la yeguilla. Pero bueno, es lo que toca. Nos tocó. Y lo llevamos bien, por cierto, Eso le toca. No, le puede tocar a todo el mundo, ¿no? No, me refiero a la base, prefiero que tener la verdad que estamos en todo. No hay nada, medio conflicto, ahí está Miguel. Jodido Miguel, mala mañana. Vamos a darle ahora, por este lado, a las salamandras. ¿Qué opinión tienen? Pues mira, estaban en ellos, estaban votando y demás, a ver qué decían, pero... ¿Nos puede favorecer? Sí, pero... Claro, es lo que hablamos, que miramos para el beneficio de las murgas y a veces no miramos para el público, ¿no? Claro, es que ese es el problema. Para nosotros sí, mira, estupendo. Claro, es una plaza más en la final. Sí. Quizás a lo mejor, yo no estoy en desacuerdo, ¿no? Cuando se firmen otras bases, oye, que siempre en la final sean 8. Claro. Y un poco adelantar la. Pero eso de que cada año se vote una cosa diferente en la base. Las claro, murgas siempre tengan que estar ahí. Yo lo decía ayer. Sí, no, eso, sí, no. Para quedas nosotros, mal, parece, quedas mal se dice la coletilla de que el carnaval de Güímez es diferente, el carnaval sí, de Güímez es así. Pero claro, es así, rompiendo las normas, votando cada uno donde quiere y tal. Claro. Y después, claro, me pongo en el lugar de los lengüetudos que llegan a Santa Lucía y llegan aquí, casi que se sienten extranjeros en nuestro carnaval, porque nada de ellos le afecta. Entonces, ¿verdad? Entonces eso digo, bueno, la integración murguera es importante, ¿no? Y tiene una visión y una repercusión fuera de lo que es el concurso de murga. Claro, porque si dices que no, los demás te van a... Claro. Aunque digan que no hay rencillas y eso, pero al final siempre habrá aquí algo. Todos vamos a lo que vamos. De todas maneras también... El micro... De todas maneras también, en lo que es el público, estamos hablando de 30 minutos más. O sea, que tampoco por extender el concurso 30 minutos más, que es una actuación más, no va a afectar. Yo creo que más que... Yo creo que todos son beneficios. Es lo que yo veo. Sí, ojalá que para nosotros sea un beneficio. Muy bien. Que ya llevamos unos cuantos años fuera, ¿sabes? Claro que sí, claro que sí. Pancho. No,
Hombre, pero yo quiero, yo no sé si en otras ocasiones he tenido la oportunidad, ¿no? Ustedes de fuera, yo sé que ustedes son serviciales, o sea, tienen un respeto y una devoción absoluta por el carnaval de Agüimes y respeto a los colectivos, hay muy buena relación, pero ¿cómo lo ves desde fuera? Esto de que todos los años la base se mueva, se incumple. ¿Ustedes que vienen de un concurso estricto como es Las Palmas de Gran Canaria? Esa es la cuestión, que no sabes a lo que te puedes encontrar el siguiente año. No tienes una base fija en la que puedas fijarte año tras año, sino todos los años la modificas, pues es ahí el inconveniente. Claro, o sea, más o menos. Te queda. Claro, ahora nos ponemos. Se me coge a... Claro, estamos viendo desde el punto de vista de los que estamos siempre en el carnaval de Agüimes y lo vemos ahora, y el pensamiento ahora es diferente, ¿no? Esta es la visión que puede tener otra murga que quisiera participar y no se atreve. Pero yo sé que ellos participan porque les gusta el carnaval y están enamorados del carnaval de Agüimes, ¿no? Títulos y demás, eso nosotros no. Sí, nosotros vamos, hombre, pues ¿para qué viene un concurso uno, no? Para intentar llegar a algo. Pero nosotros lo que nos gusta es divertir, cantar y hacer divertir, es que es a lo que vamos nosotros, tanto Las Palmas, Ingenio, Agüimes, Carrizal, a donde vayamos, nosotros vamos a disfrutarlo, que para eso es el grupo que hemos formado, la verdad. Somos una familia, sí, yo lo veo en las redes sociales, sí, y lo podemos ver por... La verdad que sí, hemos formado un grupo muy bonito, todos curramos, unos más, otros menos, como en todos lados, pero todos arriman el hombro cuando hay que arrimarlo, y gracias. Una murga necesita apoyo. Y los apoyos institucionales también son importantes para arrancar. Y ustedes están representando al municipio de Santa Lucía. ¿Reciben apoyo? Pues mira, ya. Del sector empresarial, un poquito de las instituciones. Sí, tenemos varias empresas que colaboran con nosotros, que nos echan una manilla económicamente, porque la verdad que no es fácil. Económicamente es muy difícil. Claro, no es lo mismo una murga de 90 que una murga de 30, ¿no? Los gastos. Correcto. Y son más. Y bueno, ahora el ayuntamiento sí nos está echando una manilla, nos. Hemos conseguido una subvención y bueno, por lo menos para paliar un poquito, porque todo para sale, estos años atrás todo ha salido de las costillas de los murgueros que hemos, claro. Y de las publicidades que hemos conseguido, de los sponsors que nos han echado una mano en eso. Muy bien. Ana, ¿qué opinión tienes? 8 murgas en la final, respetamos la base. A ver, yo creo... Formamos un gobierno aparte. Mira, eso también podría... El gobierno murguero estaría bien. Y nombramos a un nuevo presidente, como es Alejandro, que está abanderado. ¿Qué hacemos? Pues a ver, todo lo que sea beneficiar a los murgueros es lo lógico. No tiene sentido que nos perjudiquemos nosotros mismos en nuestro propio concurso. Entonces, de aquí para atrás, normalmente siempre han sido 8 las que van a la final. Qué más da que sea una más, como dicen, son media hora más, adelanta el concurso, media hora. ¿Qué problema hay? La gente que quiera ver su murga la va a ver igual, sea a las 12 de la noche como si es a las 9. Y el tema de las bases sí es algo que hay que sentarse y consensuarlo muy bien, porque la verdad es que es un poco cachondeo ya. Sobre todo porque muchas veces desde el propio ayuntamiento se tiran ahí el gol a ver que lo decidan los murgueros, que lo decidan los murgueros, no. Nosotros no estamos para decidir, salvo cuando se hacen esas bases. Y que las bases no den pie a interpretaciones. Porque tú puedes poner una normativa y quien la lee la interpreta, ¿no? Que sean bases claras, muy específicas, que todos estemos de acuerdo, que nos beneficie a todos. Siempre va a haber alguna base que a alguno le beneficie más que a otro. Y si no, nos adaptamos. Pero está claro que llevamos bastante tiempo de aquí, los murgueros, detrás del ayuntamiento para que esas bases se hagan. Y este año se avisó con más de 8 meses de antelación para la reunión de las bases y no la han hecho. Nos avisaron hace una semana de que no se iban a tocar. No nos parece correcto. Al igual que tampoco entiendo, yo el tema de la puntuación en Las Palmas es súper entendible, que yo vengo de Las Palmas. Si son 4 canciones, tienen que ser sumatorias. Además, es el mismo jurado, 4 canciones distintas. Pero es que en Agüimes son las 2 mismas canciones y jurados diferentes. Hay muchas murgas que ganan en la fase y ya por muy buena final que hagas, no te comes ni un rosco. Y tampoco tiene sentido, ¿sabes? Porque te puede salir una muy buena actuación en la fase y después la palmas en la final. Analizando las puntuaciones de los últimos años en los concursos de murgas, es verdad que esa norma de sumar la fase no ha interferido para nada. O sea, ¿sabes? En ese caso que se han sumado y que no, en la primera, ha habido murgas que han pasado primeras en la fase y han quedado últimas en la final. Entonces es verdad que a lo mejor
siendo el mismo jurado y siendo tal, a lo mejor habría que... Sí, ha interferido. Sí, ha interferido, y te pongo el ejemplo de creo que fue el año pasado y el anterior, que una murga, por tener en la fase una puntuación diferencial, que creo que era de más de 10 puntos, se quedó a la segunda a un punto o a dos puntos por tener esa diferencia en la fase. Entonces, creo que hay que buscarle un poquito la lógica a las cosas que se hacen. Si queremos un concurso decente y en condiciones, si quieren sumar, pongan cuatro canciones. Nadie lo va a querer hacer. Nosotras somos las primeras que no tenemos cuatro canciones. Pero si no, pongan un jurado para la fase con una puntuación y un jurado para la final con una puntuación, o pongan el mismo jurado. Porque sí, eso también, ¿de qué me sirve? También. Exacto, si quieren también, sumar, si quieren porque, sumar, que pongan el mismo para que sea un poco objetivo y digan, nadie, pero tampoco a nadie se le escapa que el jurado está en la plaza y está viendo también el de la final, ¿sabes? Que ya puede venir, sí, pero, yo soy jurado de la final y estoy en la plaza ya llego allí y digo, por mucho que me sorprenda, por mucho extras que vengan, yo voy a decir, ya por lo menos puedo mejorar. Dame un favorcito, Ana, no vamos a nombrar lo de las cuatro canciones, me están dando fatiga. Estamos ahí cuatro días a la semana, para sacar de la segunda y yo doy cuatro. Yo soy la primera que me jubilo. Tengo que tener en cuenta, chiquillo, que nadie es una bobería, pero hay que todo hacerlo en serio. En la final, lo que hay que mirar en realidad son las pancartas con los cartones. Chiquillo, que todo el mundo se olvide. ¿Quién saca el mejor cartón? Ahí está. Exacto, exacto. Es lo que hablamos, ¿no? Aquí, lo que... Es lo típico que te guardes. Sí, la puesta en escena. En la final saco el cartel, que no saque la... Eso es. Exacto. La puesta en escena es lo que va a diferenciar el espectáculo en sí, que yo creo que también es positivo, ¿no? Es el que diferencia el que una murga tenga más o no. El caso está de Los Sombreritos, que tenía una canción preparada, Los Niquitos también un año, y esa canción se quedó ahí en el tintero, que... Que eso se arriesga, ¿no? Sí, bueno, eso ya te digo. Todo, hay una casuística enorme, lo que tú quieras. A todo el mundo lo ha pasado de todo, son muchos años. Y lo que sí creo que hay que hacer una cosa. Ahora, atender a la diferencia sí me gustaría a mí. Sí. Por ejemplo, esto de los vídeos, que no lo hace nadie, a mí me parece, a nosotros nos parece una buena idea. Y si tú los vídeos los metieras en presentación, sube el nivel de los vídeos y entonces son divertidos. Sí. La gente se lo ocurre y es divertido. Y Y eso no lo hace ningún sitio del mundo. No. Si tú, coño, podíamos hacer una cosa de estas para distinguirnos, ¿no? Por otro motivo. Y sobre todo porque las nuevas tecnologías también hacen mejor el espectáculo, ¿no? Estamos hablando de que se prohibió meter música enlatada, escenario, subir carroces, subir tal. Y eso restaba espectáculo. Y es verdad que ahora esto de los vídeos motiva. También es verdad que la dinámica del concurso que se haya un producto en la tele, haya un producto también para el concurso y el concurso lo ha hecho para la tele, ¿no? Que va todo rodado, que la gente está pendiente a las pantallas y que no hay distracción, ha hecho más ameno. De hecho, es que nosotros lo hemos visto con él, tío, y es que nos quedamos rascados porque se nos queda corto. Claro. Que incluso de dos minutitos más ya hay serie, y ahí sí que es como lo que hablamos antes lo de la final, que entras ahí y sí, las mismas canciones y tal. Pero claro, cuando tú sabes las dos mismas canciones y te cambias jurado, ya la imaginación, ya hay que buscar lo que sea para destacar. Claro. Y los vídeos, eso, tío, yo es que me veo grabando y digo, ¿qué va? Si me faltó esto, me faltó una trampita. La señora que haga, vayan pidiendo ahí votos para que, dos minutitos más. Se puntúe. Claro, eso también se decía. Dice, oye, pues que se puntúe también el vídeo. Sí, es una opción. Como dice Alejandro, se puede puntuar y añadir al premio de presentación. ¿Qué? O incluso hacer un pequeño premio que no sea económico, si no se puede, al mejor vídeo, al vídeo más simpático, para motivar a que esas murgas se... Sí, es que a los de Wii me nos gusta meter un cafregado. Es que lo que hay que puntuar es el trabajo. Pero el micro. Perdón. El micro, si no, no se te oye. Señor, estoy nervioso. ¿Qué estos canales al lado? Digo que en realidad lo que se trata, lo que se trataría, sería de puntuar el trabajo de la murga. Si yo me pego 3, 4, 5, tal, lo que sea, haciendo el vídeo, ¿por qué no lo ha puntuado, tío? Vamos, explico. No, me llamo fulanito y... oye, si tú te lo ocurras más, si coño, no se puntúa. Seguro que tanto. No. Eso seguro. Claro, a nadie se nos escapa. El vídeo, aunque no esté dentro de los 30 minutos de la actuación, ya capta la atención del jurado. Estamos hablando de que ya empezamos a jugar, bueno, aquí en AWIME empezamos ya al concursar desde el momento que saca la bola de esos intercambios de posiciones, de saco un número ahora, le damos la vuelta, tú me lo cambias, y eso tampoco se ha visto. Tampoco se la pasa. Es que tampoco, esas cosas también, esa es la diferencia que dice Alejandro. Y después, eso es una de las cosas que siempre hemos debatido con los cambios de puesto. ¿Qué? ¿Lo de la bola? La más caliente.
Esa no, esa no. Claro. Sí, eso siempre es otro debate, que yo no soy partidario, por ejemplo, de cambiar los puestos. Porque entonces no es un sorteo. Claro, es todo poco, muy, nos ponemos de acuerdo. Y cada uno puede pensar diferente, pero cambiar, no sé. Alejandro, ustedes hoy en día, el fútbol en general, se ha puesto de moda esto de ver las repeticiones, lo que llamamos el VAR, ¿no? Y eso leía toda la vida los sombreritos usando. Y ahora llega el fútbol, Alejandro, y dice, no, porque el VAR decide. No, aquí es que decide el VAR y el VAR lo lleva los sombreritos toda la vida. Pues ya verás que lo decimos este año. Sí, sí, ama, mira. Pues mira, ¿no? La nueva tecnología. Claro, la nueva tecnología. Dice, tecnología no, eso es extra. Aquí tenemos los sombreritos de toda la vida, el VAR con B, que casi en toda la... En toda. Chicos, también es actualidad y tenemos que comentarlo porque todo lo que rompa la ilusión de un colectivo es negativo para el carnaval. Vamos a hablar dos cosas importantes que han sucedido en estos carnavales, como es esos disfraces que se encargan con mucha ilusión, que se diseñan con mucha ilusión y que al final se truncan porque hay personas irresponsables que no dan la palabra. No. A nosotros nos ha afectado, pero colateralmente, creo que a los lenguetudos te lleno. Y a los serenquenquenes también, ¿no? Pero nosotros tenemos la misma costurera que la salamandra de toda la vida. O sea, de toda la vida, de cuando empezó ella, hace, no sé, un montón de años. Y entonces, nosotros por amistad, la gente está más joven que viene y nos dice, coño, tenemos un, hay unos chicos nuevos y tal, de esta gente de los serenques, de los floques y tal. Pues fuimos. Pero claro, nosotros no queríamos dejar a la persona que está con nosotros, porque además el año pasado ella se salió de un trabajo y se fue a, digamos que a ser empresaria contando con nosotros. Y nosotros le dijimos que sí, y entonces no podíamos dejarla tirar. Gracias a eso hemos escapado. Entonces nosotros, ella nos hizo el disfraz, pero todos los accesorios. Los complementos. Todos los complementos de botas, de la... el sombrero, todo estos rollos lo hacía esta gente. Y entonces ahí hemos tenido la suerte de que nosotros no nos presentamos. Entonces engañaron a, en fin, tuvieron problemas con todo el mundo, pero al final ha llegado un momento que ha habido una semana donde ya ese problema se acabó porque todos los que tenían se presentaron con todos los problemas y no hemos quedado nosotros solos. Y en esa semana nosotros hemos terminado lo que hemos, pero bueno, yendo allí y tal, y porque no es la ropa. Pero, por ejemplo, yo sé que los lenguetudos han tenido problemas, los serenques ya sabemos todo, porque esta gente fueron los que realmente destaparon el problema porque no te dejaban entrar y al final estos entraron y cuando entraron vieron el panorama que había ahí. Y entonces eso sí que es un problema enorme que es un poco raro porque la mayoría de la gente... O sea, si tú ves que está viniendo el problema, tú lo dices, o sea, tú no te escondes. Claro, con sinceridad, ¿no? Oye, vayan buscando una alternativa porque a mí se me ha venido esto encima. Eso no se resuelve solo. No como un niño chico, esconderte debajo de, ¿me entiendes? De la manta. Entonces, y este caso pues, ha sido así. A nosotros, ya te digo, ha sido poco, gracias a Dios. Pancho, los lenguetudos, al igual que los serenquenquenes, sí le ha afectado. Más de lleno por esas presentaciones, ¿no? Esa puesta de largo que hacen ante el público. A 24 horas, mentira, 36 horas de la presentación no teníamos disfraz. ¿Y cómo? Pues gracias a la ayuda de muchos colectivos, de mucha gente, la familia, hermanos, amigos, pues logramos vestir a todos los que nos subimos a la presentación. ¿Y cómo se les queda el cuerpo? Porque claro, cuando uno encarga un disfraz le hace un seguimiento a ese disfraz, ¿no? Pero cuando vas el último día, 36 horas ya para cargar esos disfraces y estamos hablando de 40 disfraces o de 42 disfraces, ¿no? Disfraces. Pues sí, ¿cómo pues, se les queda? Nosotros cuando entramos allí, hombre, llevábamos un seguimiento, sí, después en las últimas, en el último mes, pues no pudimos, con la excusa de que habían más colectivos que se estaban cosiendo, que se estaban haciendo, pues no nos dejaban entrar al taller, a lo que es el de eso, no nos enseñaban nada, no podían enseñarnos nada. Cuando terminaron los serenques, eso fue creo que el jueves por la noche, pues el viernes yo llegué a las 4 de la tarde al taller, me encontré el panorama y hasta las 8 de la noche del sábado que fui a la presentación, no salí de ese taller, básicamente.
Gracias, te digo, a los colectivos y a mucha gente que nos ayudó. Agradecido en el corazón, la verdad. Se nos pone en el corazón en un puño, ¿eh? No, los 15 tenemos más de 100 personas, ¿eh? Sí, 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 nos vamos a ver. Yo tuve la oportunidad de ir a la presentación y fue asombroso las fotos y el comentario que después subieron, ¿no? Personas, familiares, sí, gente, amigos, gracias, gente que de la costurera, eso, que se involucraron, que... Claro, ya deja después de ser una sorpresa el disfraz y tal, pero se unen para sacar el trabajo de un colectivo adelante, que al final dices tú, esto es carnaval, ¿no? Sí, sí. Esto es lo bonito, cuando afrontas los problemas ves que hay soluciones. Y si ya se te vuelca la familia y casi medio pueblo y las amistades, en este caso, como nos ha pasado a ustedes, pues sí, la verdad que digno, sí, eso, orgulloso, ¿no? Eso está por encima de cualquier relación. Sí. La verdad es que te digo, colectivos que sí, son allegados, son de la misma... pero que no te esperabas a gente que dices tú, este es raro que lo veas. Pues dio el callo ahí hasta bien entradas las horas de la madrugada, dando el callo ahí. Nosotros nos vimos 50, 60 personas metidas dentro de ese taller, que no cabíamos, pero teníamos claro, que buscar. Claro, y después te ves terminando el disfraz, preparándote para hacerlo lo mejor posible ante tu gente, preparando los ensayos, no, que todo esto te viene encima. Llega con mucha tensión, gente que ha pagado tu entrada para echarte una mano y colaborar. Pegas 36 horas sin dormir, pues llegas... Yo no canté en la presentación a duras penas, ¿por qué? Porque no me daba el cuerpo, no me daba el cuerpo para más, y las piernas mías no las sentía. Igual que la mitad del colectivo, la mayoría del colectivo de nosotros y de mucha gente. Porque es eso, que te pegas toda la noche sin descansar, ves la presión que tienes encima, ya a últimas horas, a las 7, que yo ya terminé, que ya veía el color, porque ya veía que los 42 nos íbamos a vestir, pues yo me hinché mi alma a llorar porque la tensión que tenía dentro de que esto tenía que salir, de que esto, y gracias que salió. La verdad que si al final vamos a empadronar a la Murga de la Cultura. al final vamos a... ¿Ustedes consiguieron lo que aquí entre nosotros? Vamos a tener problemas. A eso estamos luchando también. Abajo en vecindario estamos luchando por eso. ¿Verdad? Qué bueno, qué bueno. Analizar la cosa un poquito. Hombre. Te puche. Dos cositas. Es bonito saber que te quieres, tío. Sí, sí. Cuando tienes a tu querido colega, dinero a la tierra. Eso por un lado. Y por otro lado, ni más que poniendo venga. Ya para el año que viene tienes una canción, jodido. Sí. No hay más que poniendo venga. Nadie sale de arriba tiene. Yo creo que hasta yo sé cuando apugo para abajo. Uf. Bueno. Y por ejemplo, ya un poquito más en serio. Bueno y malo, porque ya no es que sean esos señores. Es que de dar trabajo a los artesanos de toda la vida. Más de uno se va a plantear, mira, voy con AliExpress o me voy a comprar los diarios para curarme en salud y eso va a ser malo. Y por después, dos señores, a lo mejor paga más de uno. Claro. Y eso sigue una jodienda, porque estamos hablando de personas también. Que... Ahora habla Alejandro, después esto es una cadena. confías el disfraz, muchos disfraces, a un taller. Ese taller tiene su cabeza visible, pero detrás de ese taller hay muchos trabajadores. En este caso, el disfraz, si no se termina, no se va a pagar. Gracias. Si el disfraz no se paga, esos trabajadores no cobran. Entonces, claro, uno y que tampoco tiene la culpa, es que ¿sabes? Es eso, entonces ahí no ya es... Y gracias a que las chicas que estaban allí dieron el callo. Ella, porque el señor que debería dar la cara, nunca lo vimos, hasta ahora todavía no lo hemos visto, pero por lo menos las chicas estuvieron allí. ¿Las chicas te refieres estuvieron a las personas las que costureras, están en el taller? O sea, desde aquí también un saludo a esas chicas que estuvieron ahí dando la cara y estuvieron cosiendo y nuestro reconocimiento. Alejandro. No, que una cosa también que en Agüime no se ha producido es que debería de haberse o potenciarse por el ayuntamiento, no sé cómo, pero falta aquí el tejido de gente que vive del carnaval. Sí, quiero decir sí, que sí, en Cádiz, dice que medio Cádiz vive del carnaval. No son chirigotas, son todo un tejido empresarial. Y aquí, por ejemplo, en Agüime es casco. Muy poco. Se ha perdido. Nosotros mismos, también. Por ejemplo, estamos en vecindario. No por nada, sino... Sí, sí. Y eso se echa en falta, que a lo mejor aquí poco a poco tendría que producirse. Porque al final es vida, es dinero. Yo creo que es lo que tú dices, ¿no? Las modas de esto de conseguir dinero, disfraces baratos y demás, han ido en contra de las costureras de carnaval de toda la vida. Hay costureras. Por supuesto. Pero, claro, somos nosotros un poco los responsables. Ahí es donde quería ir. Sí. Sí, fuera, ahí es donde quería ir, ¿no? Somos nosotros los que tenemos que buscar. Exacto.
Estoy seguro que aquí habrán, no sé cuántas costureras que estarán deseando. Oye, a ver si me hay costurera morga. Como carpintero. Exactamente. Te lo digo yo, ¿eh? Y como bares en el casco. Perdón, ya no es que me estoy riendo solo. Porque yo defendiendo aquí a los artesanos y resulta que nosotros somos los que nos disfrazamos de los más graciosos. A ver, también es verdad que es el estilo. Oye, pero bueno, tampoco no, porque vamos a ver, sí es verdad que los disfraces depende de la, del presupuesto de cada uno o de la imaginación. El presupuesto, el disfraz, pero a mí me consta que ustedes han ido a costureras del municipio también en sí, su momento, igual que los niquitos y ellos toda la vida y todos hemos... el que más, el que menos. Igual que los niquitos hemos toda la vida vinculado a una costurera y que ya no está entre nosotros y que hemos confiado en otra costurera del municipio y que creas una confianza ya, un vínculo. Es como decía, ¿no? Gente que vive del carnaval, que se puede crear como una especie de no digo asociación, pero sí es verdad, una especie de... Un tejido empresarial. Uno que trae, el que trabaja una espuma o el otro que vende la mercería, que vende las cosas, yo qué sé. Es que trabaja todo el año. Es que trabajaría todo el año, ¿no? Pues nada, solo solemos sacar el presupuesto. El disfraz, arreglar las cajas de roncaña ahí. De ahí dos pasos, señor. Como se rompe una botella, aquí está un botón. No, a usted le da igual que no se haga el disfraz, si no sale el disfraz a tiempo. Chicos, yo no sé si me queda algo en el tintero. Algo que quieran mencionar y se nos haya quedado ahí en el tintero. Bueno, yo no sé si lo saben, seguramente porque vieron el programa de ayer. Los compañeros de los hijos de Ñolo Negro tienen un nuevo director, en este caso es el Samuel Molina, actual concejal de festejo, que no es nada nuevo para las murgas, porque ya ha habido murgas, como en este caso ha sido los niquitos que han tenido a un director siendo concejal de... ¿Y qué va a decir los sombreritos? Tiene al alcalde ahí, y punto. ¿No? Al alcalde y aparcado. Chicos, tienen 30 segundos para venderse. O sea, para decir por qué tienen que ir a ver a cada una de las murgas en esa segunda fase. Alejandro. Yo soy el que más difícil lo tiene porque tengo la competencia del Madrid-Barça, pero bueno, haremos lo posible. Nada, si nos quieren venir a ver, por lo menos esperamos que se rían y que vean una murga de toda la vida, igual que la mayoría de las que estamos aquí. Y que ayudan al ir a vernos, ayudan a que uno sea, lo haga con ganas y a que sea, que se divierta uno y a que le ponga uno interés. Porque yo creo que la tele está muy bien, pero más bonito es ir a la plaza y hay más ambiente y nos ayuda a todos. Uh-huh. Y eso es lo que hay que decir, no otra cosa. Bueno, creo, me avisan los compañeros que hay una noticia de última hora que creo que se están reuniendo, ¿sí?, los presidentes de Madrid-Barça para intercambiar el partido por los sombreritos, me dicen. No sabemos todavía, pero creo que están en negociaciones para cambiar. Están negociando los derechos televisivos. Florentino me ha llamado 3 veces esta tarde. Están acojonados que no hay nadie ni al estadio. Rápido, porque ya estamos enterando de la recta final, Juan. Nada. La gente del pueblo va a responder tanto a una fase como a la otra. Estoy seguro. Al que le gusta las murgas, se va a gozar las dos fases. Muy bien, Pepe. A nosotros lo mandan a decir sí, porque como gastamos al centro, se van a tener que joder. Así que claro, chiquis, ahí nos vemos. Muy bien. Que vengan a vernos, que son 33 años dando el callo. Ahí está. Que se beban una copita, un bocadillo de carne de cochino. En nuestro chiringo, por supuesto. Sí, aquí hay lugares emblemáticos. Publicidad, ¿no?, subliminal. Hay lugares emblemáticos. Que vayan todos. Chiringo Salamandra, Mirufrina. Pues nada, yo los animo a que vengan a darnos el calorcito ese en la plaza y a disfrutarlo. Vamos. Lo que no cabe duda es que a ustedes no les va a faltar el calor de la plaza. Eso seguro. Porque hasta ahora no nos ha faltado y seguro que no nos faltará. Y el apoyo de todos los colectivos, la verdad es que nos llevamos muy bien con todo. Eso. Pues nada, más de lo mismo, que vengan, que solo son 3 días al año, que eso no cuesta, que se pidan un asunto propio en el trabajo o cualquier cosa de esa. Y nada, que vayan a ver a todas por igual, nosotras somos las últimas y a ver si hay gente ahí esperando el veredicto. Claro que sí. Pero seguro que se lo pasan muy bien con todas las murgas. Muy bien. La mayor de las puertas a todas las murgas. La verdad que siempre es un placer y este pique sano que tenemos entre los murgueros, tanto en la jornada de ayer como la de hoy, yo creo que es bueno para todos, ¿no? Y yo creo que esto es sano también, es sano para el carnaval. Gracias a todos nuevamente por estar con nosotros en esta tertulia murguera que realizamos cada año y gracias también a ustedes
porque nos siguen a través de las redes sociales, a través de este canal televisión, en esta pequeña tertulia que hacemos para palpar la actualidad murguera del municipio de Agüímez. Nosotros volveremos a encontrarnos en este formato el próximo jueves, porque estaremos con esas murgas que pasarán a la gran final del concurso de murgas de Agüímez. Este canal televisión, los compañeros y compañeras, nos preparamos para llevarles todos los carnavales de Agüímez, la temporada alta de esta televisión. Será mañana a partir de las 9 de la noche cuando estaremos llevándole el desfile inaugural del municipio de Agüímez. Nuevamente, gracias por estar ahí y hasta mañana. ¡Feliz carnaval!